Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al canal. Hoy les quiero hacer un video, es un unboxing de una computadora, una laptop, una notebook que me acabo de comprar recién. Porque yo tengo una Core i5 de 17 pulgadas, pero es un poco complicada llevarla en mis viajes. Entonces decidí comprarme, me compré una de 15 pulgadas del Core i3 de 11ª generación, con SSD de 256 y 8 GB de RAM. Lamentablemente, para los programas que yo uso de edición de video, no, estas computadoras no son, o sea, la computadora, la Core i3 Dell, no es tan potente, no me sirve. Entonces entré a las especificaciones de los programas que yo uso, que es como Avid o DaVinci, y esos programas piden demasiada computadora, piden mucha memoria, mucho procesador. Entonces estuve buscando, estuve a punto de comprar una HP de procesador Ryzen 7 porque tiene 8 núcleos, la 5700U, pero sucede que este procesador solamente te permite ampliar tu laptop hasta 16 GB, entonces estarías como al límite, porque lo mínimo que pide un programa de edición bueno, profesional, es 16 gigas, 8 lo mínimo, perdón, 16 lo óptimo, pero 32 ya estás bien. ¿Qué pasa? Que esta computadora, si tú compras con un procesador que te limita la memoria RAM, vas a tener que cambiarla, ya no vas a poder hacerle upgrade. Entonces, buscando, ya estaba a punto de comprarme esa, conseguí por ahí una, fui subiendo el precio y conseguí una en oferta que vale como 4.900 soles, que son como algo de 1.200 dólares, un poquito más. 1.300 dólares, pero la conseguí en un precio de aproximadamente, a ver, estamos hablando de 800 dólares, 850 en oferta. Es una Asus de 14 pulgadas, una Vivobook Pro. Entonces tiene un procesador Ryzen 5800, si no me equivoco, H, que de 8 núcleos, que permite trabajar hasta 32, ponerle a tu laptop o a tu notebook 32 gigabytes. Entonces nada, la compré, me llegó ayer, la compré, me llegó hoy día. Es grande, acá la podemos ver, es grande, y vamos a abrir. Y bueno, yo no aguanté la ganas de abrir, vi una caja grande, la corté, acá está. Si viene con esto abierto, no lo recibo, yo lo abrí porque quería ver si estaba en la caja de computador de esta. Ahora, ¿por qué escogí un Atom Pro, un Ryzen? Porque son más económicos que un Core. Y si fuera un Core, tendría que ser un Core i7. Ahora, hay programas que dicen utilizar un Core i7, pero los Core i7 tienes que saber el número de procesador que tiene dentro de la laptop, dentro de tu notebook. Porque hay programas que te piden 8 núcleos. Y mínimo 6 núcleos, entonces uno de 8 está súper. Y las Core i7, que son de bajo precio, por lo general son de 4 núcleos. Entonces no te va a servir, no te va a rendir. Entonces te recomiendo que siempre veas el número de procesador que están colocando. Bueno, vamos a ver, ya está. Ya tengo la caja, vamos por ahí. Y tengo el computador. Ok, están mis datos. Perfecto. Tenemos el modelo. Vamos a ver. ¿Sabes qué? Quise buscar review de este computador y, o también unboxing de este computador. No lo encontré. Hay de la Ryzen 5. Es del mismo modelo, pero con Ryzen 5. Y viene con procesador Nvidia 2. Pero no, acá no me encontré nada. Así que espero que sea lo correcto. Vamos a ver si hay alguna especificación por acá. No, solo dice, acá está, atrás. Dice, el modelo es una M3401Q. Cosa que creo que me parece que no estaba en la página, lo compré. Este computador, lo que me gustó, es que es una pantalla QLED, o sea, 2K. Muy buena. Es ID más color, ok. White blue, es un azul. LCD de 14 pulgadas OLED, excelente.
Tiene un AMD Ryzen 7 5800 slash VGA. El disco duro, el disco duro HDD, que son los antiguos, el disco, y tiene un SSD de 512, tiene una RAM de DDR4 de 8 sobre la placa, ¿ya? De Wi-Fi, USB 2. Ahora, algo que sí no me gustó mucho, pero ya no hay otra opción, es que, bueno, Windows 11, 64 bits, lenguaje americano, el teclado es americano, y la batería es de 73 watts, que te durará unas 5 o 6 horas, no más. Bueno, lamentablemente, también las computadoras que no son muy caras, tienen solamente dos puertos, o un puerto USB 3.0, la mayoría viene con 2.0, que es una lástima porque ya es lento, ¿no? Pero bueno, a más puertos USB 3.0 es mucho más caro. Bueno, vamos a abrir acá la sellada. Me gusta el olor de nuevo. Vamos a abrirlo. Y vamos a ver. Unboxing. Listo. Vamos a abrir. Uy, acá hay una media golpeada. Espero que haya sido. Que no tenga ninguna. Vaya, mira, te da un golpe aquí en la caja. Pero vamos a ver. Viene hecho en China. Y por lo general traen un mensaje estas ASUS. Cuando. No quiero abrir. Hacer algo más, creo. O me falta abrir algo más. No, acá está. Tengo que sacar el este. Ok, ahí viene. Y viene siempre un mensaje. Y esta vez dice: The Big Book más Environment. Ok, Go Green Safe, ya. Dice, se reusa, es un cartón reciclable. A ver qué más hay, aquí. No, no hay más. Uy, se ve bonita. Acá está, a ver, vamos a ver qué más viene. De la caja, como pueden ver, viene su manual. Ah, este es la carta de garantía, ¿ya? Tiene un año de garantía. Voy a comprar una Dell que vi ahí en internet. Ya van 3 años de garantía, pero ya el modelo era antiguo. Y el procesador era 4 núcleos, como les expliqué. Acá, no, a ver, ¿cómo se dice acá? Mira, viene con unas etiquetas. Qué lindo. Asus es un fabricante taiwanés de computadoras muy, muy conocido, de muy buena calidad. Bueno, hay Asus y Asus. Pero yo he tenido Asus así de las más económicas. En mi casa también mi hermana ha comprado y todo lo demás, pero son hasta ahora duras, ¿no? Son muy buenas. Justo les hablaba de, yo tengo una Asus de 7 pulgadas y hasta el día de hoy me funciona. Tengo el World World, pueden ver esto, Be True, Save the World, Ditch the Load, tiene bastantes. Ok, bueno, ahí le podría pegar al laptop de repente en, no sé, en algún otro lado que yo quiera, ¿no? Hay que borrarlo acá de nuevo, ya, está bonito, lo cerramos de nuevo, tenemos, ajá, insert to incredible, preguntas frecuentes del computador, la guía rápida. Está en español, pero no te compliques. Bien, acá está la garantía. Tenemos acá el cable de poder, el de cubierto, ¿sabe? Y ahí está el cargador ASUS. El modelo anterior, el del Ryzen 5, era un cargador largo, ¿no? Rectangular, este es cuadrado. Es de salida 19 voltios, 47.amperes. Ahí está. Lo pueden ver. El plug. Lo van a ver acá. Ahí está. Listo. Bueno, vamos a. Todavía no la voy a usar porque tengo que salir. Así que quise hacer este review. Porque dejar cargando los software en el computador. Entonces, vamos a cerrar todo esto acá. Guardar esto. Y mostrarles la.
la lap, la nota. Chiquita, ¿no? No es muy grande. A mí me gustan las de 15 pulgadas, siempre me gustan las de 15, pero esta vez, por precio, decidí comprar, llevando el protector, decidí comprar una de 14, por precio en realidad, ¿no? Viene, dice ahí, colores reales como la vida misma, porque es una OLED, ¿sabes? La Best Laptop, la mejor marca de laptops que la habrá en el 2020, ya saben. Tiene el Dual Rehide Certificate, cuidado de la vista. Tiene un sistema que tiene bajo a luz azul para que no te madure la vista, para que no te afecte la vista, ¿no? Antiparpadeo y luz azul de baja intensidad, te cuida la vista. Reduce la luz baja, ¿no? Para que no te afecte, como dije, la vista. Alta relación de contraste. Tiene 1 millón entre 1 y los colores. Uh-huh. Pues, yo no dudo que los colores sean buenísimos. Se abre, preciosa. Viene acá, la pueden ver. Tenemos esto. Ya, esta no me vino con el chip de video propia, que es independiente, que trae el anterior modelo, que es una Nvidia, ¿no? Este es el procesador, o sea, la gráfica es del mismo procesador. Lo pueden ver. Linda. Ajá. Ryzen 7 Series 5000, o sea, que quiere decir que el procesador es de la 5800, como les dije. Ya acá la laptop tiene una palanquita para poder abrir o cerrar la cámara. Es un tema de privacidad. Ahora que dicen que te espían mucho por internet, con las cámaras, bueno, eso es. Me gusta. Yo estaba pensando en dar la diferencia y comprarme la de 15 pulgadas, la 15 pulgadas que es también de la Vivo, que no es la Pro, la Vivo Pro, no, la Vivo normal, es la Pro de 15 pulgadas, viene con también el mismo disco duro 512, igual que esta. La diferencia es que viene con un procesador Core i12, no, Core i7 de 12ª generación, 12 núcleos, increíble. Pero el de 15 pulgadas, como me gusta a mí, para poder trabajar en edición. Lo que estoy en duda, porque son como $180 más que tengo que pagar aproximadamente. Y lo otro es que, bueno, tendría que, bueno, aparte de dar la diferencia, no es la Pro, o sea, no es una pantalla QLED, es una Full HD. Es esta de acá, pueden ver, linda. Ahí tiene el sistema Harman Kardon de sonido, o sea, es un sonido espectacular. ¿Qué más dice acá? Pro LED, HDMI, nuevo touchpad, tiene un tamaño suave como la seda, dice. El micrófono cancela cualquier ruido que hay alrededor. La de la privacidad que les mencioné. Conexión Wi-Fi rápida y estable con Asus Wi-Fi Master. Y tiene doble incremento de 50 watts de rendimiento en CPU con ventiladores duales. O sea, rinden más el consumo de la CPU, supuestamente lo que dice acá es menor, ¿no? Porque tienen dos ventiladores, doble ventilador, cosa que no tienen, la mayoría de laptops no tienen, tienen una. Y el OLED, que es 100% de CPI, 70% menos emisiones de luz azul. Bueno, listo. Vamos a verla. Y acá está, los puertos. Antes que veamos, vamos a cerrarla. Tenemos los puertos. El puerto conector de micrófono audífono, ¿no? Hace ambas funciones. Y la tarjeta, la memory card, ¿qué? Que todos usan en el celular. Ya está lista. Si usa adaptador, buenísimo. El USB-C está acá. Y HDMI. Un USB que es acá, que este debe ser el USB 2.0, pero en realidad dice que tiene dos puertos USB 2.0, si debe ser estos dos, los USB 2.0, este debe ser el USB 3.0, ¿sí? Sí, por el símbolo, ahí está, este es el símbolo normal de una USB de 2.0 y este es el símbolo de mayor velocidad de una USB 3.0, y este es el USB-C que también usan los celulares, ¿no? Y HDMI. Bueno, y esto es todo. ¿Qué les parece? Está muy linda, no pesa, bueno, sí, ligera. Calidad, se siente buena calidad, ¿no?
Me había quedado con mi 15 pulgadas, pero bueno, ya saben, más precio. Que aparte de más precio, no es una pantalla QLED. Y bueno, vamos a ver. Y antes de terminar este video, vamos a ver si enciende, si tiene algo de batería o no. También creo que tiene la huella en la batería. No prende, no tiene nada de batería. Eso creo que es bueno porque siempre me pregunto por qué si las laptops vienen o las notebooks vienen, son importadas, son traídas de China, Estados Unidos, otros países y están guardadas, por qué duran, ya cuando están acá y tú las abres, tienen batería, o sea, ya las revisan acá, las abren acá, ¿no? Le hacen algún ajuste o algo, o una revisión. Estas no, vienen sin carga, quiere decir que directamente no han sido abiertas acá, es mi interpretación. ¿Listo? Bueno, entonces, eso es todo mi video del unboxing de esta ASUS VBook Pro, ¿no? Como pueden ver, acá está, dice la M3401Q y, bueno, no se olviden de suscribirse a mi canal, que estoy subiendo más contenido, más seguido, y apóyame siempre con un like, con tu suscripción, porque estoy dedicándome a hacer más videos para YouTube y para el canal, y tu apoyo siempre es importante. Muchas gracias. Espero que les haya servido. Chao.